aquí lo estamos viendo en la cámara, al ancho de la imagen, y sencillamente lo calco. ¿Sí? Y bueno, buenos días Andrea, buenos días Dayana, el profe Edwin, buenos días Juliet, Karina, Lady, Luisa, María Fernanda, María Lucía, Natalia, Valentina, Nicole, Xiomara. Xiomara, me alegra verla aquí hoy. Bueno, entonces, y esa era la otra forma, ¿no? En una habitación oscura. O si no, pues yo la calco en un papel calcante directamente de la pantalla, lo paso con micropunta, luego lo pego detrás de la hoja y hago lo mismo, lo pego en una ventana y lo calco. ¿Sí? Entonces, quería mostrarles el dibujo, pero bueno, voy a dejar de compartir. No me encendieron la cámara para poderlos saludar a todos y tomar el pantallazo de asistencia de todos. Vamos a mirar quién falta de la asistencia. ¿Ya todos los que están aquí marcaron la asistencia para dar inicio a la clase? Hola Valentina. Karina, hola. ¿Cómo están? Todavía no me sale la galería si no encendemos la cámara todos. Solo me salen tres, Valentina, Karina y Nicole. No me salen más, muchachos. Bueno, ¿alcanzaron a pasar el dibujo todos para dar inicio? Este dibujo, esta pintura que vamos a hacer hoy es supremamente interesante y de mucho cuidado. Esto es como ya la aplicación del proyecto que hicimos. Esta es este proyecto que vamos a hacer hoy, ya es como la aplicación de este paso que hicimos con ustedes, ¿sí? ¿Cuál hicimos? ¿El azul o el amarillo? El azul. El azul, profe. Ah, bueno, entonces, bueno, este era un ejercicio práctico. Ahora lo vamos a llevar a un ejercicio que tenga mayor grado de dificultad, ¿cierto? Entonces, bueno, hay muchas hojitas como entrelazadas y ahí uno dice, bueno, es una mezcolanza, pero vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Bien, no me encendieron la cámara todos y necesito el pantallazo de la asistencia, muchachos. Solo tengo la asistencia, la cámara de Karina, Valentina y Nicole. Gracias, María Fernanda. Gracias, Juliet. Hola, Xiomara. ¿Cómo están? Me alegra verlos. Verlos y verlas. Hola, Juliet, no te veo la cara. Hola, profe, ahora sí. Es que tienes, o sea, estás así, te veo así. Exacto, eso. Ahora sí te veo la cara. Bueno, ¿tenemos todos dibujado ya listo para empezar? ¿Sí? Sí, profe. ¿Lista, Xiomara? No, profe, no lo tengo porque como estaba en clase no había podido esto pasarlo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? Toca tener el dibujo antes de la clase para poderlo, bueno, de todas maneras, miremos la clase queda grabada
y luego lo calca con calmita para que le quede bien bonito y bien hechecito, porque ya este proyecto lo cerramos aquí y la próxima clase ya es otro proyecto. ¿Sí? Bueno. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, listo. Bueno, mis queridas, me alegra saludarlas y saludarlos. Vamos a empezar, voy a compartir para dar inicio a la clase de acuarela en negativo, pero ya el proyecto. Bien, entonces ya gracias por los que encendieron la cámara para tomar la asistencia y vamos a empezar. Bueno, este ejercicio lo vamos a hacer con transparencias. Recuerden que aquí utilizamos gradientes, utilizamos diferentes tonos en azul, grados rojos, grados de azules, ¿cierto? Con el otro grupo utilizamos naranjas, con pardos, con verdes, ¿cierto? Este ejercicio yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo les gustaría que lo hiciéramos? En un solo tono, ejercicio de transparencia, digamos, hacerlo en tonos rojos, ejercicio de transparencia, o lo hacemos en gradientes. Estos son ejercicios de transparencia y estos son ejercicios de gradientes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dicen ustedes? Al gusto del consumidor, como dicen por ahí. Dime, no te escucho. Bueno, ustedes me sugieren, o si no, pues yo propongo. ¿Yo te doy un color? ¿Un solo color? Bueno, entonces, vamos a hacerlo, creería yo que en tono rojo, lo hacemos en tono rojo, o en tono violeta, en tono verde, en tono azul, ¿qué tono les gusta? Verde, profe. ¿Verdes? Bueno, nunca hemos hecho el verde, ¿no? Aquí en este ejercicio hicimos la tonalidad verde, ¿no? Sería lindo porque como las hojas son verdes, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer de acuerdo a este ejercicio? ¿Recuerdan cómo empezamos este ejercicio? ¿Cómo fue que empezamos? Con el tono más transparente del color, ¿no? No te escucho. ¿Quién me está hablando? Profe, con el tono transparente, más transparente del color. Eso, pero el primer ejercicio que debemos hacer es seleccionar las hojas que no vamos a pintar. ¿Sí? Nosotros empezábamos seleccionando o enumerando unas hojas. ¿Sí recuerdan? Entonces vamos a seleccionar las número uno, las que no vamos a pintar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a trabajar con un solo tono verde. Los que tengan tubo van a aplicar en la paleta pintura verde y en la medida que vayamos pintando vamos sacando aparte con agua. Vamos a empezar por el tono más claro y el último tono es el verde ya casi sin agua, solo pigmento. Bueno, entonces yo voy a seleccionar esta hoja, la verde, ¿no? Izquierda. No vaya a haber interferencia. Eso, dice Luisa que colocándoles, vamos a seleccionar cuatro hojitas. Bien, eso está bien. Ahí estamos viendo bien. ¿La cámara está perfecta? Sí, profe, todo perfecto. Bien, listo. Entonces vamos a seleccionar la primera hoja aquí, esta hoja grande del lado izquierdo. ¿Sí? Muestra a ver si yo giro la cámara.
¿Se ve mejor así o se ve mejor como lo tenía? Así que como adelante. Tenía, profe. ¿Cómo? Así como está. Así. Sí, sí, señora, sí. Listo, perfecto. Entonces vamos a seleccionar la primera. Esta, una. Voy a seleccionar esta de por acá. Una, la que está debajo de esta grande. Esta. Uno, esta. ¿Sí la ven? Esta que está aquí debajo de esta grande. Vamos a seleccionar esta que está aquí detrás. Esta. Esta grande del lado. Vamos a seleccionar esta de aquí arriba. Esas. Esas cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de aplicar la pintura, ¿no? Que no nos vayamos a confundir. Entonces, vamos a empezar. Ya sabemos qué áreas vamos a pintar. Toda el área, a excepción de las que están seleccionadas con el número 1. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, vamos a preparar en nuestra paleta. Yo voy a coger suficiente agua, voy a coger cuál, vamos a mirar cuál de estos dos verdes. Si tenemos tres tonos, este verde. Si tenemos tres tonos o cuatro tonos de verde en la paleta, pues no importa, escojamos el que a mí me guste, el que a ustedes les guste, ya sea el verde oscuro, por ejemplo, si este verde oscuro, miren. O podemos utilizar solo verdes, gamas de verdes, ¿cierto? Aquí yo tengo tres tonos de verde, miren, el oscuro, tono medio, el más claro, y hay uno que es el verde manzana, miren, el verde manzana. Entonces lo que podemos hacer es que utilizamos gamas de verdes, utilizamos el gradiente, pero solo en tonos de verde, ¿les parece? O en un solo verde, como ustedes quieran, ustedes lo van utilizando como quieran. Entonces voy a tener en mi paleta suficiente, porque como vamos a empezar con el tono más claro, me toca limpiar acá. Toca limpiar acá. Tener limpias las paleticas, ¿no? Donde, para que el verde no nos vaya a salir sucio. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a tener, voy a empezar con dos tonos verdes, los más claros. Voy a aplicarlo acá. Y lo voy aplicando en la paleta. Cojamos, utilicemos para la primera capa dos tonos verdes, partiendo del más clarito. ¿Sí? Y lo voy aplicando acá en la paleta. Miren, aquí lo voy aplicando el tono más clarito. Aquí, miren, el tono más clarito. Tengan cuidado, no manchan la hoja. Bueno, yo lo hago con confianza porque ya me di cuenta que no tenía la paleta sucia. Y aquí voy a coger este tono. Voy a sacarlo aquí también para utilizar esos dos tonos. Ustedes lo pueden hacer en un solo tono de verde. ¿Y cómo lo vamos variando? Con mayor cantidad de agua o con menos cantidad de agua. Pero la primera capa va a ser el tono bien claro. Listo. El tono bien claro refiriéndome a mayor cantidad de agua, ¿no? Entonces, miren, la primera capa va a ser así, con buena agua. No va a ser el pigmento tan puro, va a ser más bien con buena agua, ¿cierto?
Entonces, yo voy a empezar. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con el ejercicio anterior. Entonces, yo voy a empezar a aplicar. Aquí está el 1, el 1, el 1 y el 1. Entonces, bueno, voy a empezar por la de aquí arriba. Miren. Y voy a empezar a aplicar el color. No voy a pintar los que tienen el número 1. Aquí vamos a manejar ejercicios de precisión. ¿Y cómo lo vamos a manejar, muchachos? Con el delineado del pincel. ¿Sí? Miren, entonces aquí ya llegué a la número 1, entonces delimito. Y aquí ya le voy aplicando un poquito del otro verde, ¿cierto? Aquí yo puedo aplicar el tono verde, el otro tono, muy clarito, respetando el número 1, recuerden. Entonces aquí, como hay unos huequitos, esos huequitos los vamos a pintar también, ¿no? Porque son del fondo. Del fondo. Y pues el fondo se ve, ¿cierto? Acá. Acá. Eso al final le vamos a hacer con un micropunta para que se vea bien lindo. Ya después yo le voy a pasar unas hojas para que cada uno por su cuenta haga un ejercicio aparte. Entonces, miren, ahí yo solo estoy pintando el fondo, ¿sí ven? Sigo aplicando el tono verde, aquí delineo que me quede bien lindo, bien delineado. ¿Cuál otra era? Aquí de pronto le voy aplicando un poquito de verde y aquí ya llegué a la otra que es número 1 también. ¿Empezamos? ¿Ya empezaron, muchachos? Sí, sí, señora. Bueno, ¿cómo vamos? Bien. Así lo difícil. Profesor, no pintar las hojitas. ¿Señora? Tratando de no pintar las hojitas número 1. Sí, le tocó uno ahí con cuidado, ¿no? Para no embarrarla. Bueno, entonces ya voy acá y miren, yo ya llegué aquí a la otra número 1. Le toca a uno no arrebatarse, ¿no? E ir mirando poquito a poco. ¿Sí? Luego, pues, en algunas partes volvemos a pasar el pincel como para que no se queden como en líneas, sino que más bien difuminado. Entonces, miren, aquí algunos si quieren le pueden echar un poquito de amarillo, ¿no? Para que no se vea como tan solo verde. Aquí, miren, yo puedo aplicar un poquito de amarillo. Entonces, uno va mirando, ¿no? Hasta donde... ¡Ay, miren! Aquí ya la embarré. Entonces, lo hago rápido, le quito la pintura con solo agua y
Le aplico la servilleta para no embarrarla. Vuelvo y le paso, limpio. Y vuelvo y le pongo la servilleta, pero tiene que ser una servilleta limpia. Y para esta la mía está como sucia. Eso, mire, ya. Solucionada. Listo, entonces aquí ya tengo un pañito limpio. Entonces, miren, aquí ya la había embarrado. Entonces, ¿cómo hago? Yo le aplico rápido agua, quito el exceso de pintura y absorbo con el pañito. ¿Sí? Y listo, no pasó nada. Entonces, voy subiendo el tono, voy subiendo el tono. Entonces, aquí ya en la medida que vaya aplicando tono, si ustedes quieren, si no, no, aplicamos amarillo. En la medida que voy subiendo el verde. ¿Sí? Si no, lo dejan en solo verdecito. ¿Sí ven que la primera capa es bien clarita? La primera capa la hacemos bien clarita. Entonces aquí pues uno empieza como a arreglar para que no se vea como esta mancha, ¿no? Como la acuarela está recién aplicada, pues es fácil de arreglarla, ¿no? Porque cuando ya vuelve el contacto con el agua, entonces como que se activa el color, ¿no? Bueno, entonces aquí hay otra hojita que yo puedo pintar. Aquí hay otra que yo puedo pintar. El fondo, los huequitos, el fondo. Bueno, miren acá. Esto es el fondo. Aquí hay otro huequito, entonces lo pinto también. Y listo. Bueno, entonces, miren, las hojitas que yo había seleccionado con el número 1 me quedaron sin pintar. 1, 1, 1 y 1. Entonces, como este ya es nuestro proyecto, bueno, ya después de pintar, le voy a ir como borrando el número 1 que no se me nota. Y vamos a esperar que se nos seque un poquito mientras ustedes terminan.
¿Cómo vamos? Se va viendo bonito, ¿no? Necesitamos que esté bien seca la primera capa. Profe. Dime. La asistencia la diligenciamos en la casilla amarilla de hoy martes. Sí, señora. Donde dice 13 de abril. Vale. Okay. ¿Quién me preguntó? Es que no vi ahoritica. Qué bueno, mientras se nos seca, mientras ustedes terminan, les voy contando. Ayer hicimos un ejercicio bastante interesante con el grupo de ayer y fue hacer estas ondas de mar, ¿no? Cómo aprender a pintar las ondas de mar. Pero fíjense que la base de todo esto es manejar las diferentes transparencias, ¿sí? Cómo el azul oscuro lo voy desvaneciendo, el azul oscuro lo desvanezco, el azul dependiendo de cómo yo lo quiera aplicar, ¿cierto? Fíjense que aquí utilicé solo un tono de azul. En este sí utilicé otra gama de azul. Pero es a mayor cantidad de agua, a más pigmento. El mismo ejercicio que estamos trabajando. Y cómo utilizamos la tinta china, ¿no? El resultado fue interesante. Luego, bueno, no alcanzamos a aplicar la tinta, pero luego yo les comparto el video para quien lo quiera hacer en la casa. ¿Sí? Ayer hicimos como esta excepción porque pues los estudiantes no tenían el dibujo pasado. Entonces, bueno, hicimos el ejercicio de las ondas. Para que pudiéramos trabajar en algún estilo, en alguna técnica, ¿no? Bien. Seguimos trabajando acá con los verdes. Voy a colocar acá. Bueno, y ustedes me dicen, ¿cómo vamos? ¿Cómo les está quedando? Yo quiero ir mirando resultados.
Alguno puede ir encendiendo la cámara y me va mostrando de cómo va quedando y pues súper chévere. Dayana, ¿cómo vas? ¿Yo, profe? ¿Sí, tú? Ahí voy, profe. ¿Sí? Bueno. Para la segunda capa tenemos que tener la primera bien seca, ¿no? Bien sequita, ¿no? Entonces, mientras tanto, mientras ustedes terminan, yo voy a ir sacando el tono verde. Tono verde. Y voy aplicando también otro tono de verde. Aquí tengo otro tono un poquito más oscuro. Más como azul petróleo. ¿Sí? Aquí vemos las tonalidades. Nicole, ahorita que está haciendo, empieza a aplicar la segunda capa, ¿tú puedes hacer un video y lo compartes en Instagram, por favor? Dale, profe. Gracias. Y voy a tener otra gama aquí de verde. Miren que aquí tengo diferentes tonos de verde. O como decía, si ustedes se quieren en un solo tono de verde, no pasa nada. Cada uno lo hace al gusto que quiera, en lo que quiera lograr en la pintura. Lo interesante de esto es que después del ejercicio en clase, ustedes se tomen la tarea de hacer un ejercicio ya con calma por su cuenta. ¿Ya entendieron la explicación? Entonces, hacemos, ¿sí? Bueno, tengamos cuidado con los micrófonos, porfa. Bueno, yo ya tengo mis tonos verdes aquí preparados. Ustedes me avisan cuando empiece la segunda capa. Haciendo la salvedad, que el de ustedes debe quedar, debe estar seco, ¿no? Para que ustedes puedan hacer la segunda capa. Listo, entonces miren, yo tengo aquí, tengo acá mis tres tonos de verde de la paleta. Yo escogí, si estamos mirando aquí a la cámara, yo escogí este verde, este oscuro que es como azul petróleo y este tono de acá, estos tres verdes. Estos dos verdes ya son como más oscuros, son ya como verde militar. Vamos a mirar acá, este verde, por ejemplo. Ahora, si ustedes, por cuenta de ustedes, ustedes quieren darle sombra, digamos, en algún rincón, recuerden que nosotros lo envejecemos con el color opuesto, ¿no? Entonces, estamos hablando del verde, le aplicamos un poquito de rojo para oscurecerlo, ¿sí? Según el círculo cromático, ¿vale? Bueno, entonces miren, yo tengo aquí un verde más oscuro. Entonces, como yo empecé a aplicar acá el verde oscuro, acá, pues un verde más subidito, siendo aguado. Entonces voy a empezar como el tono oscuro acá y lo voy aclarando, ¿cierto?
Esto ya como que lo tengo seco. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Seleccionar la número 2. Aquí es donde ya empieza el meollo del asunto, muchachos. Porque aquí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Las hojas número 2, pero entonces no voy a pintar ni la 1 ni la 2. Entonces, hay que tener, en la medida que avanzamos, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, voy a dejar esta número 2. Esta grande voy a dejar la número 2. Esta de acá, número 2. Y esta de aquí arribita. ¿Sí ven? Esta de aquí abajo, estamos mirando. Esta grandota de aquí. Esta de aquí de la esquina superior derecha. Y esta chiquitica que se ve aquí arriba. Vamos a dejar esas número 2. Entonces, voy a empezar. ¿Cómo van ustedes ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos atrasados? ¿Vamos a la par? Vamos bien, sí. Profe, a la par. Bueno. Listo. Dayana, Karina y Marcela, ¿cómo vamos? Bien, profe. Profe. ¿Señora? Profe, yo no lo estoy haciendo porque no alcancé a hacer la imagen. Ajá. Bien, necesito que más tarde, cuando lo hagan, me envíen la foto del proceso, muchachos. Porque pues ese es el objetivo de la clase, ¿no? Que no solo miremos, sino que nos tomemos en la tarea de hacer el ejercicio, ¿cierto? Para poder tener un resultado de un proceso. Bueno, entonces, pues tú estás atendiendo la explicación de la clase. Cuando terminemos la clase, yo les comparto el video para que lo puedan realizar más tardecito, o en la tarde o en la noche, pero lo importante es que me pasen la foto del proceso de cada uno, ¿cierto? Listo. Bueno, es importante que ustedes vayan tomando fotos de cada proceso, por ejemplo, de esta parte, luego el avance, luego el final, porque esas fotos les van a servir para el portafolio final de entrega que vamos a hacer a final de semestre. ¿Bien? Listo. Entonces, voy a empezar acá con este tono, por decir algo. Voy a subirle un poquito más de tono y voy a empezar. La parte más fácil es que voy a empezar por el número 2, pero recuerden que la número 1 no las voy a pintar, ¿no? Entonces, miremos aquí. Voy a empezar por los huequitos. Tengo exceso de agua, entonces lo chupo con el pañito. Esta es la número 2, ¿no? Miren. Esta es la número 2. Entonces, no la pinto, solo pinto el fondo. Solo pinto el fondo. Esta también la puedo pintar, porque esta no tiene ni número 2 ni número 1, ¿cierto? Voy pintando despacito para no irla embarrando. Para no pintar donde no debo. Entonces, voy a pintar acá. Y también dejo sin pintar la número 1. No voy a pintar ni la 1 ni la 2. Acuérdense. A ver, aquí qué pinto. Pinto también otra vez acá al fondo. Otra vez acá al fondo. Se voy a quitar acá. Mucho cuidado cuando estén pintando la número 2. ¿Listo? Entonces miren, aquí no voy a pintar. Tenemos que tener cuidado con la delineada, muchachos. Aquí como yo no estoy girando la hoja, pues me queda un poquito complicado. Entonces, pinto los huequitos porque el fondo sí se me ve.
pero no pinto la hoja número 2, ¿sí? Voy pintando acá, y fíjense que aquí ya voy llegando a la número 2. Voy a girar un poquito la hoja porque es que me está quedando incómodo. Bien. Entonces, miren, aquí, bien delineadito. Bien delineadito. Y aquí ya voy llegando a la hoja número 2, que tampoco la voy a pintar. Ustedes pueden coger un pincel delgadito para que pinten los huequitos, que no la vayan a embarrar en el delineado. Bueno, yo como que voy a, como yo ya sé que esta es la hoja número 2, voy a borrarle el numerito. Bueno, sigo acá. Sigo acá, sigo acá. ¿Cómo vamos con la segunda capa? Ni la 1 ni la 2, ¿no? Muchachos, bien delineadito. La clave de este proyecto es que nos quede bien delineadita. Y aquí yo le puedo ir agregando un poquito ya de otro tono de verde, más oscurito. Acá, delineo. Bueno, váyanme contando cómo vamos. A veces la concentración como que no nos deja hablar, ¿cierto? Pensamos que si estamos, que si hablamos como que nos confundimos, ¿cierto? La clave de esto también es que el lápiz se note para nosotros, no se nos pierdan en la medida que vamos aplicando las hojas, pues no se nos vayan a perder, ¿cierto? Bueno, miren, aquí yo ya puedo ir aplicando un tono más claro. Aquí con mucho cuidado porque ya venía bajando, entonces casi mancho. Y aquí ya voy entrando a la número 2. Entonces tengo que limpiar aquí porque no se me puede manchar la número 2. ¿Sí? Entonces miren, voy manchando acá. Aquí. Ni la 1 ni la 2. Recuerden. Bueno, ¿quién cometió error? Porque yo casi cometo error. ¿A quién le pasó lo mismo? ¿Ah? ¿A quién le pasó lo mismo? Sí, profe, casi pinto la número 2. No podemos pintar ni la 1 ni la 2, ¿no? Ni la 1 ni la 2. Entonces uno como que va mirando y uno, ay no, el pincel, no, mire, llegué hasta, sí, y entonces pues no lo va, la idea es no pintarlo.
Miren, entonces aquí yo voy pintando el fondo. Acá el fondo, porque esta ya es la número 2, no puedo pintarla. Aquí la número 2 porque no puedo pintarla. Los huequitos siempre se pintan porque son los tonos del fondo, ¿no? Lo importante de esto es que entre capas debe estar bien seca la pintura. Porque cuando estemos pintando la segunda capa, si no está seca la primera, la pintura se empieza a florear. ¿Sí? Yo le llamo, digamos, como sangrar la pintura. Nota uno que en los bordes trata como de abrirse. ¿Sí lo han notado? Miren, aquí ya llegué a otra número 2, pero estoy respetando el tono. Bueno, aquí hay. ¿Sí ven cómo se va viendo? ¿A quién le generó confusión un poquito? ¿O no? ¿Se les facilitó? No, profe, ninguna confusión. Bueno, chévere. Esto se presta para hacer diseños de estampados bien bonitos, ¿no? O para hacer tarjetas. Tarjetas de forma circular, por ejemplo. ¿Sí? Ah, miren, aquí me faltó un pedacito. Miren. ¿Cómo se va viendo de bonito, sí ven? Necesitamos que esté bien seco. Entonces, donde haya quedado buena gota, vamos a pasarle el pincel para que absorba los excesos de agua y se nos seque rápido.
Bueno, yo quiero que tomen pantallazo y vayan compartiendo aquí en el chat, muchachos. Dianita, una vez finalizado, ya cuando esté bien seco, vamos a delinear las hojitas, porque si ven hay unas hojitas que tienen líneas, que yo personalmente las pasé, miren, ¿sí ven? Entonces esa línea la vamos a hacer en micropunta. Vamos a hacer que se nos seque bien. ¿Sí? ¿Tú la puedes hacer todas o sencillamente, por ejemplo, delineas solo las que tienen las líneas? Las hojitas más chiquitas, las grandes no. Eso sí ya es de acuerdo a lo que quiera el artista, a lo que cada uno quiera lograr con su pintura. No hay un parámetro, no hay un estándar por el que uno se guíe. Eso es de acuerdo a cómo uno quiere hacer el dibujo. ¿Sí? Todos los que estamos aquí, ¿diligenciamos la asistencia, muchachos? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 7. 8, 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16 y 17, perfecto. Voy a cerrar la asistencia. O solo las que están en blanco. Sí, tú decides cuál quieres hacer o las delineas todas como quieras. Al final, o puede hacer que ya cuando terminemos el ejercicio, tú dices, no, yo como que la dejo así, me parece que se ve más bonito así. ¿Sí? Entonces, pues eso es de acuerdo a lo que cada uno quiera lograr. Bueno, necesitamos, yo quiero ver fotos de ustedes. Tomen pantallazo y lo van poniendo aquí en el chat, para ir viendo el resultado. No teman a que otro compañero vea nuestros ejercicios, muchachos. A veces mirar los ejercicios de otro nos permiten mejorar, más no comparar, porque cada uno pues tiene su expresión. ¿Sí? Mire, se está viendo súper chévere. Esta hoja aparentemente se ve como mal delineada, pero es la forma de la hoja. ¿Cierto? Bueno, ahí lo que podemos hacer es que de pronto como que le pongo un poquito el pañito como para acelerar el secado de algunas áreas para poder pintar la tercera capa.
Si van a borrar el número, háganlo muy suavecito para que no vayan a pelar la hoja y no se les vaya a armar una mancha blanca, ¿no? Porque seguramente la acuarela la pueden borrar con el borrador, ¿cierto? Bueno, no veo ninguna foto aquí en el chat. Quiero fotos, pantallazos de ustedes acá en el chat, muchachos. Y recuerden, hagan videos. Yo es que no puedo por lo que tengo el celular acá. Hagan videos mientras estamos aquí en la clase y compártanlos y etiqueten. Etiqueten a las UTS, etiqueten a Bienestar Institucional, etiqueten a Pilar Gómez. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo va? Quiero saber cómo van. Mira, en la acuarela nosotros vimos un círculo cromático. Estamos viendo aquí el círculo cromático. No sé si tú ya habías alcanzado a llegar cuando hicimos el círculo cromático, pero ahora que finalicemos la clase voy a volver a compartir todos los videos para aquellos que se quieran como poner al día en todos los ejercicios. Tú dices que el docente de figura humana les dejó de tarea dibujar un modelo en acuarela. Aguadas. Bueno, ¿cómo vas a sacar el tono? Recuerda que el color, si me estás mirando acá, te voy a explicar. Nosotros tenemos el círculo cromático con los colores primarios. La combinación de los colores primarios me dio el color secundario, que es el naranja, el violeta y el verde. Y en la unión entre amarillo con verde me da el más claro, con el azul me da más oscuro y así para los colores terciarios. Entonces, cuando yo quiero envejecer un tono, me voy por el tono opuesto al del círculo cromático. Entonces, mira, el amarillo lo voy envejeciendo con el violeta, el rojo lo voy envejeciendo con el verde y el azul lo voy envejeciendo con el naranja. ¿Hasta ahí vamos bien, Luisita? Mientras esperamos que se nos seca el dibujo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Si me puedes contestar en el micrófono. Bueno, entonces, yo voy a empezar a hacer aquí un gradiente y voy a partir del amarillo. Como tú quieres sacar el tono piel, te vas con el color opuesto si lo vas a envejecer. Fíjate que aquí me da como un tono siena. En la medida que le voy aplicando violeta, se me va convirtiendo como en pardo. Y cuando llego acá, a ver si tengo otro por aquí que lo tenga completo, espérame. Si te das cuenta, aquí hice el ejercicio con más plaquitas, más que este, mira. Entonces, en la medida que yo le voy añadiendo el violeta, poquito violeta, otro poquito, otro poquito, otro poquito, aquí me va acomodando un siena, pero cuando ya llego aquí, el tono se me convierte en un gris. Estos tonos son los que yo voy a utilizar para dar sombra, para envejecer, ¿sí? Sin embargo, lo puedes sacar de otra forma. Te voy a dar otra forma que yo lo saco cuando estoy pintando en acrílico. Esta es como la forma en acuarela, con el tono opuesto a amarillo, mezclando con violeta, muy poquito violeta, porque necesito que predomine el amarillo. Mira, que me dé más o menos este tono. ¿Sí lo ves? Este de acá. Más o menos como este tono o este tono, que no sea tan rosado. O lo podemos hacer de cuál forma. Tú vas a mezclar en tu paleta, ¿tienes acuarela de tubo o de pastilla? Luisa, de pastilla. Entonces, vas a sacar en una paleta, vas a sacar blanco, pero que esté muy limpio, ¿no? El blanco. Vas a sacar un poquito de amarillo y vas a sacar un poquito de rojo.
Entonces, vamos a hacerlo acá. Es que no tengo aquí limpia una paleta. Bueno, aquí yo tengo blanco, mira, blanco. Voy a aplicarle blanco. El pincel tiene que estar muy limpio porque al momento que perciba residuos de verde, residuos de azul que tenga el pincel, el tono te va a cambiar. Mira, entonces yo tengo aquí blanco, voy a aplicar un poquito de amarillo, me da amarillo muy pardo, muy claro, perdón, y voy a untar un poquito, mira que lo que unto el pincel de rojo es mínimo. Y aquí ya me va dando como una piel blanca. ¿Sí? Cuando una persona queda como piel blanca, entonces tú dices, no, me quedó como muy rosado. Entonces voy a aplicarle un poquito, muy poquito. Mira, mira el tono piel. Te voy a poner acá la muestra. Acá. Mira el tono piel. ¿Lo ves? Entonces aquí quedó como un poquito como trigueña. Entonces, si es el caso, pues le aplicas un poquito de más blanco. Pero es a mayor blanco, una gotica de amarillo y una gotica de roja en la misma proporción, pero predomina el blanco. Entonces, ¿sí ves el tono piel? Bien, excelente. Pero entonces, ¿sí te quedó claro cómo sacamos el tono piel? La mezcla de tres colores. La mezcla. ¿Listo? Bueno. O si no, pues haces el ensayo primero, así como te mostré, envejeciendo el amarillo con un poquito de violeta. Tienes amarillo con agua y le vas untando muy poquito la punta del pincel de violeta. Entonces tú dices, no, está muy clarito, le voy a echar más violeta. Le echo más violeta, más violeta, más violeta, más violeta, hasta que dé el tono que tú quieres. Si no te gusta el tono, entonces lo trabajas así como te estoy mostrando este. El blanco con el amarillo y el rojo. ¿Que si ves el tono piel? Bien. Bueno, muchachos, ya hablando mucho, vamos a irnos a la tercera. Vamos a seleccionar las hojas número 3. Con gusto, Luisita. Bueno, voy a seleccionar la hoja número 3. Este es el 2, como que mejor no lo borro. 1, 1, 1 y 1, 2, 2, 2 y 2, ¿cierto? Ahora voy a escoger la número 3. Número 3, voy a escoger esta grande de acá. Voy a escoger esta de aquí. Voy a escoger esta chiquita de acá. Y esta de la esquina, 3. Entonces aquí, ¿cuál es el proceso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el siguiente proceso? Juliet, vamos a pintar la tercera capa. Sí, profe, entonces sería más oscuro. Pero no se pinta ni la 1, ni la 2, ni la 3. Bien, exacto. Entonces, empecemos. Todos empecemos a la vez. Vamos subiendo el tono, ¿no? Porque ya vamos como de acuerdo a este ejercicio. Ya hicimos la primera capa, la segunda capa. Ahora le vamos colocando más pigmento, no tanta agua. Ojo, no vamos a tapar la hoja, el lápiz, ¿no? Entonces vamos subiendo el tonito, el tonito. Con agüita también, ¿no? Bueno, ya como estas son las últimas capas, y fíjense que según el círculo cromático, nosotros podemos envejecer un poquito el verde con un poquito de rojo, ¿cierto? Entonces, miremos a ver si en algunas esquinas ya empezamos como a oscurecer porque es el tono del fondo.
Entonces, bueno, yo voy a empezar aquí. Vamos a empezar el número 3, con mucho cuidado. No pintamos ni el 1, ni el 2, ni el 3. Si tenemos exceso de agua en el pincel, ya sabemos, ¿no? Con el pañito se lo quitamos. Entonces ya sabemos. Acá al fondo. El fondo. Profe. Señora. De la número 3, ¿cuántas escogíamos? Tú puedes escoger 3 o 4 de las que quieras escoger. ¿Sí? Porque yo, o sea, yo te puedo decir que es 5, por ejemplo, pero si tú no pintaste exactamente igual al dibujo, te pueden quedar muchas, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, si lo hiciste exactamente igual al boceto que yo les pasé, yo escogí 1, 2, 3 y 4. Pero que queden separaditas, ¿no? La idea es que queden separadas. Entonces, muchachos, si les cuesta el pulso, vamos a delinear bien bonitas esas hojas, que se vean bien bonitas. En la medida que vamos avanzando, ya es un poquito más lento, porque ya nos toca tener más cuidado, ¿no? Es menos área la que vamos a pintar. Bueno, entonces esto, los de modas que les pusieron a pintar en acuarela, pues mire, muy efectiva la clase para que ustedes puedan hacer su ejercicio bien bonito, ¿no? Después de este proyecto vamos a hacer un proyecto que tiene que ver casi con figurín, porque normalmente a muchos les gusta pintar personas. Es una temática bien complicada, pero a muchos les gusta pintar personas. Vamos a hacer que quede bien delineadito. Acuérdense que estamos pintando el fondo. El fondo también lo tenemos que hacer. El fondo en los huequitos. Y podemos coger un pincel bien delgadito, ¿no? Listo. Entonces aquí. Yo voy a coger acá como un poquito de naranja. Si me queda muy, muy aguado, entonces esto, recuerden con el pañito, quitar antes de aplicar la pintura, quitar el exceso de agua de la punta del pincel, ¿no? Para que no me quede ahí y no se me demore en secar. Si ¿Sí ven que yo, bueno, yo sé que ustedes como van entretenidos ahí pintando, entonces esto, no están mirando constantemente a la cámara, pero
Yo tengo mi pañito aquí al lado, cosa que si me queda muy, muy recargada la pintura en el pincel, yo lo que hago es que absorbo, pongo la punta del pincel en el pañito y que me absorba el exceso de pintura para que no me vaya a quedar muchos puntos, ¿sí? El éxito de esto, como les comentaba, de este proyecto, es el delineado. Para que la hoja se vea, mejor dicho, casi perfecta. Miren, aquí ya llegué a una hoja 3, entonces no pinto esa hoja. Bueno, ¿cómo les va quedando? Quiero escucharlos. ¿Ah? ¿Para enmarcar? ¿Qué dicen? ¿Para enmarcar? Uy, entonces parece que no hay ninguno para enmarcar. ¿Ah? Profe, en mi caso hace falta más práctica. ¿A qué? Hace falta más práctica. Sí, claro, el primer ejercicio le cuesta a uno trabajo, no creas. ¿Sí? Porque se equivoca uno. Va pintando uno donde no debe. ¿Sí? Uno dice, cuando se da cuenta, uno dice, ¡ay, pinté el 2! ¡Ay, pinté el 3! Entonces, no importa. Lo importante es que estamos haciendo el deber. ¿Y eso? Que no escogí uno más difícil que quería hacer como de espigas, que quedaba bien bonito. Pero yo dije, no, si con hojas grandes les cuesta trabajo, no me imaginaba con espigas, con hojitas chiquitas. Bueno, ¿dónde hay otro 3 y 3? Aquí ya, 3, 3. ¡Ah! La embarré. Miren, ¿sí ven? Aquí la embarré. Voy a secar acá. Retoco con el fondo, ¿no? Para que no se me pierda como el... Este sí va acá. Este sí va acá. Voy aplicando aquí. Y aquí voy a ir aplicando como un poquito de amarillo con este tono. Voy a ir agregando ¿Estamos viendo bien acá en pantalla? Sí, profe, se ve bien. Bueno, gracias.
La medida que uno va añadiendo capas, cómo se va viendo de bonito, ¿no? Se va viendo la profundidad. ¿Se ve? Y a veces como que nos falla la delineada, ¿cierto? Un poquito. ¿Cierto? Bueno, yo como que voy a aplicar. ¿Señora? ¿Ah? Un poco falla la delineada, profe. Sí. Bueno, miren. Cuando uno ve, ya va como uno como embarrándola. Tocas como ir girando la hoja, ¿cierto? Aquí. No es fácil, es de paciencia. Listo. ¿Sí ven que ya el último, el como las últimas capas es como más demoradito?
No veo ninguna foto de avance de ustedes en el chat, muchachos. Quiero fotos aquí en el chat de Teams, porfa. Bueno, ya nos quedan como dos hojitas nomás, o dos capas. Karina, Marcela, Paola, Yamile, ¿cómo van? Juliet. Bien, profe. Ya excelente, profe. Bueno, pero tomen pantallazo y lo comparten en el grupo, que yo necesito tener ahí las evidencias del trabajo de ustedes, muchachos. Profe, yo estoy desde el celular y no me deja compartir fotos en Teams. ¿Por qué? ¿No te deja? ¿Por qué no te deja compartir? No, profe, no me sale la opción. Bueno, entonces voy a habilitar el grupo. Voy a habilitar el grupo para que me publiquen en el grupo, ¿vale? Porque necesito ver evidencias de ustedes, del trabajo que estamos haciendo ahorita en clase. Ok, profe. Y al final, pues, vamos a compartir una foto de cada uno con su ejercicio, ¿no?
Bueno, pero los otros compañeros sí pueden compartir aquí en el grupo, porque están como renuentes a compartir. Juliana, Natalia Pico, déjenme ver cómo va el trabajo de ustedes. Yo no puedo hacer el dibujo antes de la clase y pues estoy mirando, pero también estaba adelantando el dibujo. Bueno, igual ahorita para la foto final me muestras, compartes el dibujo ahorita para la foto, ¿vale? De la, del resultado final de la clase. ¿Bien? O sea, tú en este momento estás haciendo el dibujo. Sí, señora, lo estaba calcando y pues también estaba mirando el ejercicio. Bien, bueno. María Lucía y María Fernanda. Profe, lo mismo, yo estaba haciendo el dibujo. Bueno, pero bueno, yo les pregunto algo. Este dibujo yo lo compartí ayer en el grupo. Y ustedes saben que en los tres grupos se maneja la misma temática. ¿Por qué no lo calcaron ayer? Lo hubieran adelantado ayer. Ok, bueno. Luisa, Juliana Mesa, ¿cómo van? Luisa, ¿estás en clase? Juliana, ¿tú estás en clase? Karina. Sí, profe. ¿Cómo vas con tu pintura? Profe, ya envié una foto en el grupo. Muy bien, vamos a mirar. Bien. Profe, yo también le envié la foto. A ver cómo, okay. Si es así. Ok. Bien, se va viendo muy bien. Excelente. Bueno, pero necesito fotos nítidas, muchachos, que se vean bien nítidas. Excelente. Bien, ahí está la foto de Juliana, perfecto. Miren cómo se va viendo la profundidad en la medida que vamos avanzando los tonos, ¿no? María Fernanda Medina y Luisa, ¿sí están en clase? Sí, señora. Ya estoy tomando la foto. Es que todavía no he terminado de pintar una capa. Ah, bueno, no importa. Pero es que si yo les hablo, que ustedes me contesten para yo verificar que ustedes están en clase... Porque es que no es justo que ustedes, digamos, que diligencien la asistencia y no estén en clase. Primero, no es honesto. Segundo, no es honesto conmigo que yo vaya a pasar un informe y simplemente estén conectados, pero que no estén en clase. No me parece honesto ni ético, ¿sí? Entonces, pues, si yo les hablo, muchachos, pues, lo más ético es responder, ¿no? Profe, estoy aquí, estoy trabajando, estoy adelantando, estoy atrasada, no lo estoy haciendo, pero responder, ¿no? O sea, no sentir que está uno solo en la clase, mejor dicho, porque pues para eso uno graba el ejercicio y les envía el video. Así nomás. ¿Cierto, profe Edwin? Si el profe Edwin está por aquí. Yamile, ¿cómo vas? Cierto, profe. Profe, una pregunta, ¿y se puede alinear con el mismo color, pero en tono más, el bien, bien,
Bien verdecito. Entonces, sí, claro, con un pincel para... bien finito lo pueden sí. hacer. Eso después lo vamos a ver. En para... esto vamos a durar dos clases, esta y otra, para dar los detalles finales. Profe, cuando uno termine pues todas las capas, ¿le puede poner micropunta o algo? Claro, eso lo vamos a hacer la otra clase. Entonces tengan para la siguiente clase micropunta. Porque miren, ya son las 12:15 y todavía nos falta terminar, ¿no? Entonces hemos aplicado la primera capa para las hojas número 1, la segunda capa para las hojas 1 y 2 y la tercera capa para las hojas 1, 2 y 3. ¿Cierto? Sí, profe. Bien. Bueno, yo creo que vamos a ir dejando ahí mientras se nos seca un poquito y podemos tomar la foto del proceso final. ¿Sí? A ver, ¿quién puso foto acá? ¿Ninguno puso foto en Teams? Bueno, pero... Es que, profe, no dejaba. A mí no me dejó tampoco. Yo le envié al personal, le envié una fotito, dos fotitos, creo. No, pongámoslo en el grupo. Y ahorita yo pongo... Bueno, voy a dejar de compartir. Aquí. Para tomar la foto final. A ver. Ah, pero entonces esto voy a pasarme, es que me hace contraste de luz. A ver, ahora sí es que los veo porque es que me salían contraluz. Bueno, vamos a encender la cámara para mostrar el proceso final. Bien, para poder dar cierre a esta clase. Pero no se me empiecen a desconectar, porque es que yo digo, vamos a mostrar y se me empiezan a salir de la clase. No me parece eso tampoco justo, muchachos. Hola, Diana. Listo, profe. Bien. Muestra. Súper, déjame ver. Gracias. Mira, a ver si se ve. No sé. Es que se... No sé. Sí, toca que... ¿Sabes qué? Toca que le quites el fondo a la pantalla para que no se vea borroso. En configuración, cuando tú le das esto, aplicar efecto del fondo, quítaselo. Listo. Para que no se vea eso. Para que se vea nítido. Bueno, vamos a encender y vamos a mostrar lo que cada uno hizo. Si fue solo el dibujo... Si fue la mitad de la pintura, no importa, pero vamos a mostrar el resultado. Bueno, estoy esperándolos. María Fernanda, Juliet.
voy, profe, dame un segundito. Bueno, pero vamos a ponernos así, esto, Karina. Porque es que miren, ¿ustedes qué ven aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Solo la O. Pero si yo hago así, entonces ahí sí ya puedo ver. Es que me lo hacen muy cerquita, entonces no puedo ver. Y la idea es que salgamos todos, que se nos vea la cara y el dibujo. Mientras tanto, bueno, mientras vamos prendiendo la cámara a todos, ¿cómo les fue con el ejercicio? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo se sintieron? Muy interesante, profe. Muy bonita las distribuciones de colores. Bueno, a mí me falta aplicar un poquito más negro, más oscurito, pero sí, interesante. Bueno, pero lo vamos a dejar ahí y la otra clase lo terminamos, ¿vale? Ah, bueno. Bueno, pero solo veo a Karina, a Yamile y a Natalia. No veo a ningún otro compañero. Ya se me salieron dos. Bien, Lady, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste con el ejercicio? Hola, Juliet. ¿Qué se te dificultó? ¿Qué te pareció fácil? ¿Qué te pareció interesante? Me dificultó identificar pues las hojitas que tocaba pintar. A veces como que confundía. Bueno, ahora yo les voy a dar una página para que ustedes busquen y hagan otro ejercicio de estos, teniendo en cuenta este planteamiento, para que podamos soltar la mano y podamos identificar el 1, el 2, el 3, ¿cierto? Y a mayor grado de dificultad, ¿no? Bueno, María Fernanda, ¿cómo te fue? Esos tonos marrones te quedaron lindos, pardos, bien lindos. Lindo, María Fernanda, chévere. Sí, quedó bonito. ¿Le aplicaste verde con naranja, con todo, partes de naranja? Es como un amarillo, pero el amarillo es como oscurito. Esperen. Bueno, ¿nadie más encendió la cámara de los 14 que están aquí conectados, muchachos? No me sale la galería si no me conectan todos, solo me salen 4. Si no me conectan todos la cámara, no me sale la galería. A ver, sonría. Muéstrame, Karina. Pero que se vea tu cara, no veo tu cara. Espérame. A ver, espera. A ver, sonrían. Y ahora esperen, tomo la foto. Esperen. A ver, sonrían. Natalia sonríe. Karina sonríe. Bien. Bueno, ¿dónde van a buscar hojitas? Bueno, gracias a Karina, Lady, Natalia, Yamile, María Fernanda y Juliet que encendieron la cámara. Muchas gracias. Bien. Gracias a usted, profe, por excelente trabajo. Súper, gracias. Bueno. Miren, ustedes van a buscar, voy a quitar acá, ustedes, mientras yo estuve pintando, ustedes tenían en primer plano la pantalla mía, ¿cierto? La pantalla de la pintura. Sí, profe. Sí, profe. ¿Listo? Ah, listo, perfecto. Es que como estoy conectada en una cámara y estoy conectada en otra, entonces, bueno. Y como voy compartiendo, me voy pasando al chat y voy compartiendo fotos, entonces no se estaba cambiando la pantalla. No, profe. Ah, bueno. No vi. Bueno, miren, ustedes van a buscar en Shutterstock. Van a hacer un ejercicio y ojalá si lo hacen mañana o el viernes, me compartan fotos. Entonces, aquí
ustedes pueden buscar infinidad de fotografías, ¿sí? Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, van a escribir, espérenme, eso se llama vectores, por ejemplo, elementos decorativos ornamentales, por ejemplo. Vamos a mirar qué nos sale. Entonces, no, aquí no nos sale, aquí no nos sale. Bueno, mire, aquí ya empieza a salir, por ejemplo. Entonces, una imagen nos va llevando a otras. Miren, por ejemplo. ¿Sí? O si no, podemos poner... hojas, botánica, hojas botánica, por ejemplo. Entonces, miren, aquí ya empiezan a salir, aquí ya empiezan a salir, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, esto es un ejercicio que se puede hacer con esta técnica, ¿sí? Esto. Ustedes van mirando acá, esto es un ejercicio que se puede hacer, esto es un ejercicio que se puede hacer con esa técnica, ¿sí? Pero entonces, hagámoslo en círculo. Que no sea así en cuadrado o en horizontal como lo tengo yo, sino voy a dibujar un círculo y voy a pintar dentro de ese círculo, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, esto es un ejercicio que se puede aplicar en esa técnica. ¿Sí? Este, por ejemplo, este, miren este. Es perfecto para ese ejercicio. ¿Sí? Estas, este tipo de hojitas era el que yo les iba a hacer hoy, pero yo dije, no, nos complicamos con lo que son hojas tan delgaditas. ¿Sí? Miren, por ejemplo, miren este ejercicio. ¿Ven? Entonces, hagan por cuenta de ustedes, muchachos, este ejercicio en casa. Hagan en este mismo, por detrás. Lo que pasa es que yo tengo aquí el ejercicio de ayer por detrás, pero hagan este ejercicio por detrás, pinten un círculo y lo hacen a pulso, ¿no? A mano alzada. Y hacen el ejercicio y me muestran a ver cómo les va. ¿Sí? Ok, profe. Sí, señora. Bueno. Bueno, voy a dejar aquí la grabación de la clase, muchachos.